El Centre Cultural Ausias Mas de Polinyà de Xúquer va acollir el quart concurs internacional de cant Martín i Soler, organitzat per l'Ajuntament del municipi. Aquesta edició ha resultat un repte d'organització a causa de la gran acollida que ha tingut el concurs. Finalment foren 32 participants els que optaven a emportar-se el guardó. Per tant, ha estat un repte organitzatiu perquè molts cantants, molt de nivell, clar, quan hi ha molts participants hi haurà molt de nivell. I ha estat molt difícil per a nosaltres perquè Polinyà, penseu que és un poble de 2.500 habitants, però jo estic molt content, estic molt orgullós d'aquest concurs i de que la resposta hagi estat aquesta, com la d'aquesta nit. I si tots els pobles fem coses, pues la cultura s'anima, aquesta gent, aquests artistes, que són uns artistes que treballen molt y se gasten diners per a vindre així. Pues la verdad es que me parece que están haciendo una labor magnífica, un esfuerzo muy, muy, muy considerable, porque organizar una cosa de estas es muy difícil. En todos los pueblos de la Comunidad Valenciana se podría hacer, ya que está tan mal para los cantantes el trabajo, la verdad es que se podría pensar en hacer pequeños conciertos, en hacer pequeñas óperas de cámara. A la final del diumenge 25 d'abril arribaren 8 finalistes amb un altíssim nivell. El primer premi el teníem prou clar, els altres premis ha costat un poc. Ha costat un poc perquè, clar, vull dir, és que, clar, al final filem molt prim, tardem a voltes el jurat en baixar, però és que no volem fer les coses ràpides i malament. I, bueno, al final la intenció del jurat era que tot el món almenys rebera algun premi, perquè se'l mereixien realment tots. I els que no tenien un premi oficial, anem a dir, pues, bueno, l'Ajuntament ha pres la decisió, ho parlarem l'alcalde i jo, en cas de donar-se un alt nivell interpretatiu, d'optar a l'opció de fer mencions especials als concursants que es quedaven sense premi. Jo crec que és un detall molt bonic. Complicadísimo porque se han presentado 30 y pico cantantes y todos con un nivel estupendo en todo. A ver, en su técnica, por supuesto, en la técnica vocal y los recursos que tienen para cantar, pero sobre todo en que hagan música, en que hagan arte y en que emocionen a la gente que les escucha. Finalment, el jurat, després d'una llarga deliberació, va nomenar com a guanyadora del quart concurs internacional de cant Martín i Soler a Mar Morán, soprano nascuda a Badajoz. Pues bueno, muy agradecida, la verdad, y muy contenta también por el gran nivel que ha habido tanto esta noche como el otro día en semifinales. Estoy muy orgullosa, nada, y yo sigo pues eso, estudiando y trabajando mucho, porque al final esto no deja de ser una continua prueba todos los días en el escenario. Hoy ha sido una más y hoy he tenido la suerte. El nivel que ha habido hoy creo que es muy digno de una final, de un certamen internacional. Creo que ha habido de todo, mucha variedad y también mucho estilo a la hora propio de cada uno. Creo que en cada pieza que hacía y que canto, mi propósito, de, sobre todo después de la pandemia, es hacer arte en cada nota que canto. Bueno, justo estaba aquí en España, porque yo vivo en Bélgica, y la verdad es que, mira, pues por motivos de la pandemia, porque si no en otras circunstancias a lo mejor no estaba en España. Y la verdad es que vi el anuncio y me animé en cuanto leí, además vi que eran pocas ediciones, me gusta que se apoye mucho incluso en los pequeñitos pueblos. Els 8 cantants finalistes d'aquest 2021 foren Aitana Sanz, Constantín Derri, Catalina Paz, Ana Cabrera, Mar Morán, César Méndez, Rosa María Gomariz i Mateus Pompú.